Previo a su regreso a nuestro país, en el último día de visita oficial, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacó el apoyo que ha tenido Italia para modernizar los acuerdos entre México y la Unión Europea. Quiero destacar a lo que él ya ha comentado de los acuerdos que hemos alcanzado. Sin duda, también reconocer el apoyo que su gobierno y que Italia ha dado a este paso tan importante que México ha tomado con la Unión Europea para modernizar y actualizar el marco o acuerdo global que tenemos celebrado con la Unión Europea, que nos va a permitir intensificar los flujos de comercio entre Italia y México y entre México e Italia y con todos los países de la Unión Europea. El mandatario mexicano hizo mención especial sobre los acuerdos de cooperación en el sector aeroespacial que tiene Italia con México, al registrarse un crecimiento constante anualmente. Vale la pena también reconocer los acuerdos de cooperación en materia aeroespacial, dejando aquí asentado que la industria aeroespacial en México es una de las que está teniendo un constante crecimiento anual y que la experiencia que tiene Italia en este campo sin duda resulta importante realmente para seguir revitalizando y construyendo esta industria tan importante para nuestro país. Por su parte, Matteo Renzi, primer ministro de Italia, aseguró que su país estará trabajando muy de cerca con México y subrayó los acuerdos firmados en Milán, como son los de seguridad social, el área de seguridad y justicia y también la aeroespacial. Lo que respecta a lo que se puede hacer en el futuro, esta es una amistad cultural entre México e Italia, pero es también un partenariado económico y comercial, y creo que es uno de los sectores, uno de los países con los cuales más que con otros trabajaremos en los próximos años. Por lo tanto, hay mucho que hacer. La reunión con Enrique realmente sirvió para intercambiar opiniones sobre la situación internacional, empezando por los asuntos europeos que ven actualmente una buena colaboración entre Europa y México. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.